UNAM Chicago presenta 5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia. Un espacio de difusión ideado, gestionado, generado, desarrollado por dos dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM Chicago y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de esta misma UNAM. Yo soy el profesor Rubén Ruiz Guerra, quien trabaja como investigador en el centro que ya he referido. El 22 de abril conmemoraremos el 502 aniversario de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Ese fue un momento que podemos pensar que en verdad marcó un cambio radical en la historia del mundo occidental. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual llega una expedición de aventureros españoles que provenían de La Habana y que para lograr desarrollar una empresa de conocimiento, una empresa de aventura, una empresa conquistadora para lo que ellos decían era curar el mal del que padecen en el corazón, que es la sed de oro, fundaron una ciudad para lograr una cierta autonomía e independizarse del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que los había enviado. El capitán de esta nueva empresa aventurera era Hernán Cortés, quien pasaría a la historia como el marqués de Oaxaca y el gran conquistador de lo que en su momento se denominó la Nueva España y de lo que ahora es el país que conocemos como México. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se tuvo que fundar esa villa? Nosotros tendríamos que recordar que las empresas de descubrimiento y de conquista que desarrollaron los españoles a finales del siglo XV y principios del siglo XVI fueron empresas que se desarrollaron con financiamiento privado, pero con autorización de las autoridades civiles. De esa manera, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, ya lo dije, decidió armar una expedición para avanzar hacia el occidente porque se tenían noticias de que había algunas tierras que todavía podían ser prometedoras. A la cabeza de esta empresa estuvo Hernán Cortés, que era ya un personaje que había vivido cierto tiempo en la isla de Santo Domingo y que ahora vivía en Cuba y que podía ser capaz de encabezar una empresa de esta naturaleza. Así fue, se organizó la expedición, hubo diferencias entre Diego Velázquez y Hernán Cortés y este decidió zarpar un poco en contraorden de lo que le había dicho su patrocinador. Llegó a la península de Yucatán y fueron avanzando sus naves por la costa mexicana, que ahora es mexicana, desde la península de Yucatán hasta la costa veracruzana, en donde finalmente desembarcaron y fueron recibidos por una serie de mensajeros enviados por Moctezuma II, quien era el Huey Tlatoani, el máximo gobernante del imperio más grande, le llamaremos imperio, más grande en ese momento en las tierras mesoamericanas. ¿Qué hizo Moctezuma? Les envió enormes cantidades de regalos, riquezas enormes, oro, plata, alimento, envió a gente que trabajara para ellos para que les diera de comer. Eso para demostrar en la mentalidad indígena que era sumamente poderoso y que sería muy peligroso enfrentarlo. Para la mentalidad occidental, para la mentalidad española, eso significó una invitación a avanzar a tierra adentro para apoderarse de más riquezas de esa naturaleza. Para poder hacerlo,
Hernán Cortés tuvo que liberarse formalmente de las órdenes de Diego Velázquez. Y entonces recurrió a un artilugio, que fue fundar una ciudad, establecer un ayuntamiento y que ese ayuntamiento decretara que eran autónomos de la autoridad del gobernador de Cuba y le dieron a Hernán Cortés el gobierno, el control de la expedición, de la aventura que sería el inicio de una aventura conquistadora. Esto no fue fácil, hubo conflictos al interior del grupo, eran alrededor de 550 españoles que iban ahí, hubo conflictos al interior del grupo de la expedición española. Sin embargo, Hernán Cortés, hombre muy hábil y de muchos recursos intelectuales, logró controlar el levantamiento o el posible levantamiento de quienes eran leales a Diego Velázquez, los sacó, digámoslo así, de la jugada política y logró controlar, logró establecer, logró desarrollar ya su política de avance hacia el interior del país. En ese proceso, algunos dicen quemó las naves, de ahí el dicho de que quema uno las naves cuando quiere ya no tener recursos para que pretextos para desandar el camino andado. Algunos dicen no las quemó, nada más las barrenó para que se hundieran, porque quería utilizar la madera para construir una fortificación y algo de esa madera lo llevó en su aventura hacia el centro del país y le sirvió para establecer el sitio de la gran Tenochtitlan que estaba sentada al centro de un lago. El hecho concreto es que en ese momento se logró de alguna manera cambiar el curso de la historia. ¿Por qué? Porque ya los españoles entraron a terreno continental americano, ya no en las islas del Caribe, sino a terreno continental, y se lograron apoderar de un espacio sumamente rico, con una enorme cantidad de habitantes, con una producción muy importante de telas de algodón, de minerales como el oro, como la plata, con un alto nivel de desarrollo en la orfebrería, con un alto nivel de organización social. Y eso marcaría el inicio de 3 siglos de dominación española en el continente americano. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos oigamos en un futuro cercano.